Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Siguiendo los vídeos que tenemos de movimientos y movimientos para la relajación, hoy vamos a seguir con cepillado de rodilla. Lo primero, como siempre estamos haciendo, va a ser el calentamiento o elasticidad. Vamos a empezar a hacer círculos con el talón dejando la punta del pie en el suelo. Recordad que lo que hace círculos es el talón, no la punta del pie, y no lo llevo de lado a lado, sino que intento eso, que haga un redondel en los dos sentidos. Y con los dos pies. Cambio el sentido. Estiro un pie, doblo la pierna de apoyo de atrás, bajo hacia la punta del pie. La rodilla delante tiesa. Cambio. Y de aquí vamos a pasar a las rodillas, que ya vimos que no era estrictamente imprescindible hacerlas con ellas separadas. Van a pasar por aquí todos los autobuses de Getafe. Cambio el sentido, no solamente están todas las cotorras, van a pasar todos los autobuses. Seguimos subiendo, empezamos con la cadera, como si bailásemos el hula hop o la danza del vientre. Y lo hacemos en los dos sentidos. De la cadera paso a la cintura trabajando los ochos. Recordad que aquí también trabajo abrir y cerrar cadera de forma indirecta. ¿Qué diréis? ¿Por qué de forma indirecta? Hombre, porque hay ejercicios más directos para trabajar abrir y cerrar cadera. Pero aquí ya lo estamos haciendo. Junto con girar la cintura a un lado y girar la cintura al otro. Cambio el sentido y trabajamos lo mismo pero al revés. De la cintura subiremos a los hombros. Estiro un hombro. Este, con la mano de abajo. Vale, estiramos el brazo. Cruzo la mano por debajo y por la parte de atrás del codo. Entre el codo y el hombro. ¿Por qué? Porque si lo hago aquí, no estiro nada. Se me dobla el codo y adiós, muy buenas. El otro. Por detrás de la cabeza. Mano al codo y hacia atrás. Cambio. Mano al codo y hacia atrás. Vamos a trabajar la articulación del hombro recolocándola y para ello hacemos círculos con los hombros. Yo creo que para el resto del vídeo cambiamos. Voy a tener que ir parando según lleguen las camionetas porque, como estáis viendo, es imposible.
¿Que qué es una camioneta? Es que en Getafe a los autobuses se les llama camionetas, o se las llamaba. También se las llamaba blasas o adebas. Círculos con el antebrazo. Todo el recorrido posible que podamos darle la mano. El codo lo dejo abajo. A ver, este ejercicio sería lo mismo si lo hiciera aquí. Solo que voy a relajar el hombro haciéndolo aquí abajo. Y voy a darle un punto de apoyo al codo. Cambio el sentido. Cambio de brazo. Cambio de nuevo el sentido. Y estiro una palma contra otra, juntando las muñecas y bajando. Cambio. Muñecas juntas, lo que bajo son los codos. Entrelazo dedos. Este ejercicio ya lo tenéis en otro vídeo más claramente enseñado. Las muñecas montan por arriba hacia afuera. Cambio, montan por arriba hacia adentro. Pasamos a un ejercicio de disociación y trabajamos con las dos manos a la vez. Voy doblando los dedos uno a uno hasta cerrar el puño. Voy abriéndolos uno a uno hasta estirar la palma. Si esto me resulta fácil, lo puedo ir complicando. Estiro el cuello hacia un lado. Y estiro el cuello hacia el otro. Bueno, pues el calentamiento terminado, vamos a pasar a ver la parte técnica del movimiento cepillado de rodilla. Cepillado de rodilla es uno de los movimientos más repetidos en la primera parte, en concreto 5 veces, y luego se repite tanto en la segunda como en la tercera. Se llama cepillado de rodilla porque recuerda que pasásemos un cepillo de la ropa sobre la rodilla. Lo voy a hacer con la misma mano y vamos a seguir esa metáfora y lo voy a hacer hacia afuera, ¿vale? Como si no quisiésemos pasar la porquería de una pierna a la otra. Pero el movimiento es con las dos manos, una cepilla y la otra empuja. Y luego al contrario, la que ha empujado cepilla y la que ha cepillado empuja. La posición inicial del cepillado va a ser aquí. Como siempre, la rodilla a la altura de la punta del pie, los codos colgando, la vista al frente. Este movimiento va a surgir de dos tipos, en estático, tras una pipa o tras grulla blanca, o bien en dinámico, es decir, avanzando, y este va a surgir siempre detrás de otro cepillado. Cepillado de rodilla nos va a permitir trabajar muy bien el equilibrio, ya que todos los pasos tenemos que hacerlos en equilibrio. Recordad que existen escuelas en las que el paso de T es una opción aceptable. En la escuela Sambao intentamos evitarlo por todos los medios. Pasemos a la técnica del movimiento. En los pies, en estático, será prácticamente como veíamos con látigo simple. Echo el pie adelante, pero no le cargo peso. Y cuando le tenga plantado, le cargaré peso. Cuando tenga que avanzar, abriré o liberaré el pie delante, le abriré, me equilibraré en él y a la pata coja avanzaré la otra pierna. Las manos. Como hemos dicho, una mano empuja, la otra cepilla. Recordar que para enseñarlo rápido, lo que hacíamos era imaginar que estuviésemos tocando un tambor haciendo medio círculos con los brazos. Pero eso no es del todo correcto. Lo del dar una palmada al centro y desfasarlo 180 grados no es correcto. Lo que va a ser correcto va a ser que una mano baje y la otra estire un poquito. Pero fijaros, ya empieza a haber juego de cintura. Como siempre, el estandarte en la cintura. Libero el pie delante, le abro y en equilibrio avanzo el paso, cambio las manos y al girar la cintura y desplazar el peso delante, acabo el cepillado. Como veis, el movimiento implica coordinar todo el cuerpo y no solo hacer medio círculo con las manos.
Eso sí, según niveles y quien no pueda más, hará medio círculo con la mano y lo daremos por bueno. Dicho esto, veamos la secuencia de cepillados. Son 5 cepillados e intercala 2 medios paso pipa. Desde grulla blanca haremos 1, 2 y el tercer aletazo lo convertiremos ya directamente en el primer cepillado. Desde aquí, medio paso, echamos el hombro para atrás como siempre y en el sitio, el segundo cepillado. Abro el pie delante, avanzo el paso y lo cepillo. Abro el pie delante, avanzo de nuevo el paso y lo cepillo. Antes de terminar, medio paso, segunda pipa y cepillo en el sitio. Visto de frente es mucho más sencillo de ver por qué se llama cepillado de rodilla. Aletazo 1, cambio, 2, a la que cambio subo la rodilla y voy al frente. Medio paso pipa, cepillo, abro el pie delante, lo que significa que los dedos van hacia afuera, me equilibro en él, cepillo, abro el pie delante, lo que significa que los dedos van hacia afuera, cepillo. Pues vista la parte técnica, nos vamos a centrar en la parte de relajación. Y vamos a hacerlo de siempre, vamos a poner el movimiento en bucle de un lado al otro. Lo vamos a llevar con la respiración. Da igual hacia qué lado empiece, me dejo caer hacia atrás, vamos inspirando, me dejo caer al pie izquierdo, exhalo, inhalo, entro en yin, aprovecho el yin para el cambio, inhalo, entro de nuevo en yin, salgo en yang hinchando, recojo en mi centro en yin, expando. Y me podréis decir, pero Jesús, los cambios entre medias, aunque no sean muy canónicos, no me queda claro qué estás haciendo. Vale, fijaros. Caigo sobre el pie izquierdo. Giro el pie derecho y ya voy cambiando las manos. La derecha ya está sobre la izquierda y yo estoy sentado en la pierna derecha. Relajo la muñeca, me giran las manos. Y a la que salgo solo tengo que llevar el ombligo, que ahora está apuntando hacia allí, a la misma dirección en la que apunta mi pie y el peso delante. Cambio. Subo las manos como si estuviéramos en nubes. Es decir, la que sube, sube por dentro, la que bajo, la bajo por fuera. ¿Esto es estrictamente necesario? No. Me puedo apañar como sea, fijaros. La cosa es que no suba el hombro, que no haga cosas raras y que relaje. Visto esto, yo me despido aquí y os dejo practicando un poquito más la relajación.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.